estamos acá en la sección de Entrevistando A. Estamos en una convención acá en Parque Vicente Guerrero. Tenemos al señor Adán Torres, organizador de eventos de Ánima. Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Qué onda, raza? ¿Hace cuánto que iniciaron eso de eventos de cómics? Hoy pues, mira, vamos para 14 años ininterrumpidos de eventos en la ciudad. Okay. De hecho, fuimos de las primeras ciudades no populares en México, aparte de Guadalajara, Monterrey y todas esas grandes ciudades. Fuimos de las primeras ciudades y estados en empezar este movimiento del anime. En Baja California fuimos nosotros los que empezamos hace 14 años, no había nada. Y gracias a Dios ahorita, por ejemplo en este momento, hay un evento parecido en Tijuana y otro en Rosarito y próximamente en Ensenada. O sea, como que ya está ahorita el movimiento muy, muy activo. ¿Has tenido eventos aquí en Mexicali? Me estás comentando, ¿no? Sí, nosotros hacemos alrededor de 6 actividades al año. Este evento es el más pequeño, pero es el más divertido porque hay que mojarse. Pues el calor, ¿no? Es agradable y Mexicali es una ciudad muy caliente, es muy complicado realmente hacer eventos aquí, pero hacemos eventos como estos y eventos masivos, nada más que actualmente ya no estamos cobrando porque pues, es parte del proyecto, que vayan siendo gratis para la gente, una opción gratuita, porque ya creemos que se da a conocer lo que es el movimiento anime y ya los mismos patrocinadores nos auspician para que sea posible, que eso hay que valorar porque en otras partes de la República pagas por un evento así. Exactamente, ¿respuestas que ha tenido de la gente? Pues están muy divertidos, en este evento en especial están muy divertidos, fue todo un reto porque no andaba yo muy bien de salud este año, sí. Y me tuve que aventar esto muy improvisado, pero pues 5 años de estarlo haciendo ya casi se hizo solo, ¿no? Entonces este evento es la quinta vez que se hace, que es Anime Camp. Okay. Nos pueden encontrar en el Facebook de Anime Mexicali. Ok, está apareciendo en pantalla. O de Convenciones BC. Y para enterarse de las actividades que va a haber a futuro, tenemos próximos eventos en septiembre y octubre muy interesantes y el aniversario en diciembre. Son los eventos que vienen de anime, ¿no? Anteriormente traíamos invitados, actores de doblaje y eso. ¡Oh, qué padre! Pero el presupuesto, ¿no? Cobran mucho. Exacto. En ocasiones cobran mucho y no sale porque dentro de todo, Mexicali es una ciudad que abarca 500,000 personas interesadas en esto. Y también el gobierno últimamente no ha ayudado mucho. La verdad, este gobierno ha estado un poquito difícil. Anteriormente otros gobiernos ayudan, apoyan a la juventud. Pero el que está ahorita, la administración ahorita que está empezando y andamos en eso. No diremos que nunca, pero por el momento no ha habido un acercamiento. Exactamente, comienzas tú a traer actores de doblaje cuesta, ¿no? Digo, sí, y a veces algunos cobran mucho, ¿eh? Hay actores que cobran hasta 30,000 pesos la visita y la verdad, cobrar taquilla y recuperar 30,000 pesos es un esfuerzo difícil, ¿no? Pues solamente para el artista, y es mucho estrés y a veces no sale realmente. ¿Cuántos expositores vienen? Nosotros tenemos la política de manejar el número pequeño de aproximadamente 12, porque me ha tocado viajar en la República y encontrarme con eventos que a veces puedes meter 50, 40 expositores, pero ni ellos venden suficiente y luego no les interesa. Y el chavo también a veces ve lo mismo en los puestos. Entonces tratamos de diversificar y solo dar 12 espacios por evento y la oportunidad va rotando, ¿no? Depende mucho de la temporada del año. Exacto. En este caso, este evento es principalmente manufactura casera. Es gente que hace sus productos. Y algunas tiendas especializadas, pero locales, no viene casi gente de fuera del estado. ¿Alguna página de Facebook? Sí, pues está, como les digo, Anime Mexicali, que es el Facebook, y nos pueden también encontrar en Convenciones BC, hay como 3 cuentas. Algunas son páginas y otras son perfiles, pero es Convenciones BC. Y también, pues si me quieren buscar como Adán Torres Narváez, ahí aparezco, si tienen alguna queja, sugerencia, cualquier cosa. Yo lo clásico de todos, ¿no? Sí, como siempre, uno no es monedita de oro, pero que aprecien un poquito el esfuerzo que hacemos por amor al arte, ya básicamente este rollo ya es... La idea es que haya opciones para los jóvenes, porque cuando yo estaba chamaco casi no había este tipo de actividades, de hecho no había. Entonces, con esa idea fue como empecé hace 15 años a planear esto. Y pues gracias a Dios, desde hace 14 se están realizando. Un año estuvimos así como que aprendiendo y analizando y los últimos 14 ha sido pues una aventura, ¿no? Ha habido eventos muy buenos, eventos muy malos, como en todo, y también ha habido eventos réplicas que son pues competencia pero positiva.
que se han dado y eso es generar un movimiento y algo que otras ciudades no conocen, que es el anime aquí en Mexicali, ya es algo popular y conocido. Exacto. ¿Algo último que quieres agregar? Pues nada más quiero agradecerles a toda la gente que alguna vez ha ido a algún evento de este rollo. Me encuentro que ahorita en la ciudad ya hay eventos de otras cosas, ondas orgánicas, skates, todo eso, que se abren a otras culturas. Yo siempre he tratado de que nuestros eventos sean profesionalizantes. Eso quiere decir que se acerquen los chavos que quieren dedicarse a esto y pues que están invitados a acercarse con un servidor o cualquiera de los organizadores que vean en las páginas, por si tienen alguna inquietud, pues adelante, ¿no? ¿Quién es el fundador? ¿Tú eres el fundador de él? Sí, el movimiento lo inicié hace muchos años, abrí unas tiendas de cómics y todo, y veía esa necesidad hace como 20 padre, años. ¿No? De hacer esto. Así que pues muchas gracias, es la primera vez que yo vengo aquí a esta convención. Te tocó un evento pequeño, la verdad, pero espero te diviertas. Así que, pues otra vez repito el Face otra vez. Sí, es Anime Mexicali, es el que les recomiendo yo a seguir. No cuesta nada, solo un clic, denle me gusta. Tenemos ya cerca de 11,000 seguidores. Y tenemos también dos o tres cuentas de convenciones BC para que también les den like ahí. Convenciones BC, ahí nos busquen y se puedan enterar de todo el catálogo de eventos. También hay eventos hermanos en otras partes de México que estamos anunciando ahí constantemente. Así que, pues muchas gracias por esta entrevista, Adam. Ándale pues. Así que pues vamos a seguir porque vamos a turistear, ¿no? Como se debe de ser.